Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este webinar. Ya están por aquí el doctor Toscano. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Él va a hablar un poquito acerca del diagnóstico y tratamiento de meningitis arteritis. Y pues bueno, comenzamos, doctor, adelante. Okay, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, tardes, noches ya. Pues bueno, el día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante en la parte clínica, en la parte de que involucra la parte clínica e interesante en nuestros pacientes que generalmente pueden llegar a las consultas. Hablaremos sobre el tema de la meningitis arteritis responsiva a esteroides y también meningitis necrotizante, que son dos de las enfermedades que últimamente vemos en la clínica y que, pues bueno, tienen importancia de interés clínico en todos los consultorios y todos los hospitales. Bueno, pues empezaremos primero con algo que es de relevancia, que es la anatomía, que es muy importante estudiar sobre todo lo que es la parte anatómica, fisiológica, que nos va a ayudar a entender esta enfermedad, ¿vale? Actualmente soy el director del Hospital Neurozona en el área de neurología y neurocirugía. También soy encargado en varios hospitales de aquí de la Ciudad de México en el área de neurología y en algunos hospitales en República Dominicana encargado de neurocirugía clínica. Vamos a empezar con cómo está estructurado el cerebro. Tenemos como tal un encéfalo completo. Tenemos un cerebro que consta de dos hemisferios cerebrales, un cerebelo y una médula espinal. Este órgano importante que es el cerebro o el encéfalo está recubierto por unas membranas que se llaman meninges. Estas membranas tienen tres estructuras importantes, que es la pía madre, la dura madre y la aracnoides, que tienen funciones indispensables, fundamentales, de protección, control iónico, intercambio de líquido cerebroespinal, intercambio de algunas sustancias que van del exterior al interior del cerebro. Y hay que comentar que estas meninges, que son envolturas bastante rígidas, por eso se le denomina como dura madre. ¿Por qué? Porque en realidad tiene esa estructura de dureza, va más externa y pegada al cráneo, a la cavidad craneana, y pues bueno, va a tener importancia en lo que es el intercambio de líquidos y el constante contacto con los capilares sanguíneos, con los senos venosos, y es muy importante tener en cuenta que las meninges no solamente tienden a ser lisas, tenemos nosotros que estas meninges tienen vellosidades aracnoideas, que son muy pequeñas, que pues tienen una función, y esta función es tener el contacto con los senos venosos, tanto el ventral, el dorsal, el transverso, que nos van a ayudar a tener un recambio de líquido cerebroespinal. En el espacio subaracnoideo tenemos nosotros aquí en esta imagen que el espacio subaracnoideo no solamente está ocupado por líquido cerebroespinal, tenemos como tal una serie de capilares que se van ramificando hacia las zonas de las vellosidades aracnoideas, y en esta parte del triángulo gris que nosotros vemos al centro, este es
como tal un seno venoso, que es el seno venoso dorsal o el seno sagital, que ayuda como tal a tener un recambio de líquido cefalorraquídeo, pero no solamente eso, tenemos varias sustancias que van a estar intercambiándose. Como ven ustedes, pues bueno, existe como tal una barrera hematoencefálica, la cual nos ayuda de manera normal, natural, anatómica y fisiológicamente a no tener un contacto del exterior con el interior. Pero va a haber cierta capacidad de las mismas meninges que van a tener esa oportunidad de hacer un recambio de algunas sustancias, de algún líquido, para nutrir de esa manera el cerebro. Tenemos aquí el cráneo, tenemos una serie de capas que son las meninges, las vellosidades aracnoideas, los capilares sanguíneos que son importantes. Por aquí va a haber, aparte del reflujo sanguíneo, vamos a tener algunos eritrocitos viajando en esta zona. Importancia del líquido cefalorraquídeo, la producción y la velocidad constante de producción de este líquido. Esto también nos va a tener, es un buen dato para tener en cuenta que nosotros tenemos una producción de líquido cerebroespinal, que tenemos también un intercambio de algunos gases, de algún tipo de iones. Otra estructura importante que está cerca de los hemisferios cerebrales, aquí podemos nosotros ver los hemisferios cerebrales, las fisuras cerebrales, las circunvoluciones cerebrales. Estos dos son los hemisferios cerebrales. Por aquí, en esta parte, correría el seno dorsal en esta zona que aquí es el tentorio, la zona del tentorio, que está dividida de los hemisferios en la parte del cráneo. Tenemos nosotros el seno venoso transverso, por aquí por esta zona corre el seno venoso transverso, y tenemos el cerebelo. Importante saber que hay ciertas zonas del cerebro que van a controlar algunos sentidos, algunas sensaciones, algunos movimientos, alguna parte de la corteza visual, la corteza de locomoción. Y tenemos también la médula oblongada. Importante saber que el cerebelo no solamente controla o solamente es una pieza, no. El cerebelo se encuentra dividido en tres zonas importantes. Más bien, dos zonas importantes. Tenemos el espinocerebelo, aquí en la parte central, que sería esta zona, y tenemos el cerebrocerebelo, que serían las dos partes que se encuentran a los laterales del espinocerebelo. ¿Qué función tienen estas partes? Bueno, anatómicamente, entonces tenemos una división de dos zonas. El espinocerebelo va a tener como tal una función de ejecución de los movimientos coordinados. La parte central tendrá la función adecuada de los movimientos de un individuo. La parte que es el cerebro-cerebelo, que es la parte azul que nosotros estamos viendo en pantalla, tiene como tal la función de la secuencia de los movimientos coordinados y la sincronización, la planeación de estos movimientos, y la parte central es la ejecución. Es decir, esta zona planea primero, llega aquí la información, hace una planeación de qué es lo que tiene que hacer el individuo, y la parte central va a ejecutar esa parte de la información para que nosotros podamos ejecutar los movimientos coordinados. Dentro de esto, como vemos, tenemos un vestíbulo cerebelo, que es la parte ventral que estaría haciendo esta zona. Bueno, esta zona también tiene como tal una coordinación del equilibrio de los movimientos oculares. Estamos viendo que tenemos entonces una parte central en donde tenemos el equilibrio de los movimientos.
oculares. Como vemos, entonces el cerebelo tiene una cierta diferenciación. Tenemos como tal, anatómicamente y fisiológicamente, tenemos nosotros un cerebelo que va a tener diferentes funciones. Una va a ser que le llegue la información, planear la información, y la otra es ejecutar. Tenemos también que va a estar involucrado movimientos oculares. ¿Por qué? Porque tenemos una zona que es la zona del vestíbulo cerebelo, que va a tener como tal el equilibrio y los movimientos oculares. Una terminación del cerebro, importantísimo lo que estamos viendo en la imagen, tenemos como tal ciertas zonas que van a ser zonas delimitadas por algunas cisuras y por algunas circunvoluciones. Esto va a tener también, existe como tal ciertas zonas o ciertas circunvoluciones que van a delimitar la zona frontal, la zona parietal, la zona temporal y la occipital. Es importante saber que cada zona que estamos nosotros mencionando tiene como tal una función. Por ejemplo, la zona occipital va a tener como tal el recibir y transformar alguna de las funciones de la parte visual y transformar la parte que es la información de esas imágenes en esta zona para un reconocimiento de objetos. Tenemos la zona temporal, en donde está la zona cognitiva, en donde el perro puede tener esa actividad cognitiva de conciencia y de reconocimiento. Y la zona parietal, en donde tenemos generalmente una función, que es la función de la capacidad de movimiento y la capacidad de poder tener una reacción a la propriocepción. La zona frontal va a estar encargada como tal de la parte visual y la parte olfatoria. Como vemos, dentro del cerebro está conformado de circunvoluciones, pero vemos como tal también algunas zonas de vascularización. Los vasos sanguíneos aquí, que llegan a ser vasos importantes, que se desligan de algunas zonas del seno venoso frontal, del seno venoso dorsal, del transverso o del ventral, vamos a ver que estos capilares, más bien estos vasos sanguíneos, van a irse disminuyendo hasta formarse capilares sanguíneos. Importante saber que todo el cerebro tiene como tal una angiología, tiene una parte vascular que es de la que próximamente vamos a estar hablando. Con esta introducción quiero que ustedes hagan o que tomen en cuenta que el cerebro tiene entonces varias zonas importantes las cuales debemos de tomar en cuenta. Está lo que es las capas de las meninges, tenemos lo que son los vasos sanguíneos, tenemos como tal ciertas zonas del cerebro que van a estar coordinando tanto movimientos como actividades distintas que hace cualquier organismo el día a día. Nos vamos a ir más internamente. Ya sabemos que externamente tenemos vasos sanguíneos, que tenemos meninges, que tenemos un líquido cerebroespinal. Ahora vamos a ir más interno. Es decir, este cerebro y los hemisferios cerebrales van a estar conformados de sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris va a estar a la periferia, formada de cuerpos neuronales que están en la parte de la corteza cerebral. Estos cuerpos neuronales son neuronas, van a tener diferentes actividades dependiendo de la zona en donde se encuentre ubicado algún tipo de estudio o donde nosotros vayamos a dirigir algún tipo de estudio. Hay que saber muy bien la zona de la corteza cerebral que podemos estar estimulando, que podemos estar estudiando. Y entonces estas neuronas que están en la corteza cerebral son cuerpos neuronales que están en sustancia gris. Y estos cuerpos neuronales van a tener una función de acuerdo a la zona en que nosotros estemos estudiando. Para esto, estos cuerpos neuronales van a estar
estratificados en 6 capas, y estas capas van a ir desde la capa 1 hasta la capa 6, formando de esa manera la corteza cerebral. Esta corteza cerebral como tal, estos cuerpos neuronales van a tener como tal una conducción o van a estar conectados con una serie de cables pequeños, que esa es la sustancia gris, la sustancia blanca. La sustancia gris es la parte de la periferia que vemos nosotros morada, y la sustancia blanca va a estar sobre todo en la parte central de los hemisferios, y va a estar constituida de una serie de axones. Esos axones están recubiertos de una proteína llamada mielina, lo cual nosotros vamos a ver que estos axones están interconectados de cierta manera de un hemisferio a otro, y que van a estar unidos para dar como tal una continuidad a la médula oblongada o al tronco encefálico. Importantísimo saber que este encéfalo está reconstituido por una sustancia gris y una sustancia blanca. Muchas veces nosotros pensamos que la sustancia blanca no es tan importante y que no tiene ninguna función. Sabemos muy bien que la sustancia blanca tiene la función de llevar toda la actividad eléctrica y varia información de la parte de la sustancia gris a todo el cuerpo por la sustancia blanca. Esta sustancia blanca, por medio de estudios de tractografía espinal cerebral, vamos a ver que esta sustancia está constituida y está muy difusa desde la parte del hemisferio frontal hasta la zona occipital, dando así como tal un tallo cerebral. Esta es una imagen en humanos, en perros también se hace tractografía cerebral, y es de gran importancia para la evaluación de los tractos espinales que son reconstituidos por mielina. Algunas enfermedades como las que vamos a ver generalmente pueden llegar a tener una degradación de la sustancia mielina. Vamos a empezar con una parte importante, que son qué tipo de células son las que están sobre todo reconstituyendo la parte cerebral interna, y que tienen importancia en toda la zona cerebral. Tenemos como tal una serie de células que pueden ayudar al cerebro a deshacerse de algún tipo de bacterias, de hongos, de virus. Y hay algunas que están haciendo un papel importante. Hablaremos nosotros de los astrocitos. Existen dos tipos de astrocitos: los astrocitos protoplasmáticos y los astrocitos fibrosos. Los astrocitos protoplasmáticos van a estar generalmente en la sustancia gris, donde están los cuerpos neuronales, y van a tener como tal una comunicación con los capilares sanguíneos. Y estos van a tener pies terminales que van a estar haciendo una comunicación con el capilar, y estos astrocitos tienen también como tal una continuidad a ciertas zonas de la neurona, como es el soma. Estos astrocitos protoplasmáticos como tal tienen varias funciones dentro del cerebro. Una de ellas es que aísla la sinapsis, impidiendo la dispersión de los neurotransmisores que se llegan a liberar en los botones terminales. Entonces, como tal, ellos van a llevar un control de esta sinapsis, y van a ser los que van a regular estos neurotransmisores. Importante trabajo de ellos, porque si hay como tal una desincronía o una aceleración de un neurotransmisor, entonces vamos a tener como tal un problema neurológico. Los astrocitos fibrosos se van a encontrar en la sustancia blanca. Entonces sabemos muy bien que unos van a estar en la sustancia gris y otros en la sustancia blanca. Importante saber que los que están en sustancia blanca pues van a estar en contacto con
vainas de mielina, van a estar en contacto con axones. Tienen también como tal todos los astrocitos, tanto protoplasmáticos como los fibrosos, una función: el almacenamiento del glucógeno, la provisión de nutrientes, la regulación de la concentración de iones, ajá, y fungen como tal una regulación de la sinapsis. Pasaremos también con la microglía. Es uno de los de las células de defensa importantes dentro del cerebro, y ellas son muy pequeñas, por eso se denominan microglía. Ellas van a tener la función de proteger al cerebro contra bacterias, contra virus, contra parásitos, contra cualquier otro agente que quiera poder ingresar de manera no natural al cerebro. Y dado a que ellos tienen la función de fagocitar este tipo de microorganismos, pues bueno, van a hacer una función de fagocitar algunos fragmentos también de mielina o neuronas lesionadas. Su función no solamente es atacar bacterias y virus o parásitos, sino que también pueden fungir como deglutir, más bien fagocitar algunos restos celulares, algunos fragmentos de mielina o algunas neuronas lesionadas. Muchas veces por algún traumatismo, por algún tipo de inflamación cerebral, podemos nosotros ver que el cerebro se puede inflamar, puede haber destrucción celular, destrucción neuronal, y entonces la microglía se va a activar y va a tener como tal una función de remover todas esas partes lesionadas. Tenemos otros, como tal, otras, otras células, que son las células de la oligodendroglía, que ellas van a ser las formadoras de las vainas de mielina en el sistema nervioso central. Ajá. Estas también tienen una función protectora sobre los axones no mielinizados, porque existen tanto axones mielinizados y axones no mielinizados. Y entonces tenemos que tomar en cuenta que estas células van a tener como tal la formación de las vainas de mielina. Esas vainas de mielina nos van a ayudar a conducir la información eléctrica de la corteza cerebral a todo el cuerpo. Otro tipo de células son la astroglía, y pues bueno, estas células tienen como tal la función de dar soporte estructural y metabolismo en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso sensorial, simpático y parasimpático. Uh-huh. Ellas son las que van a dar soporte a la estructura y al metabolismo de nuestro cerebro. Entonces, como ustedes ven, vamos viendo algunos tipos de células que son muy distintas, que a lo mejor nosotros no tenemos contacto con la información, pero son células que están dentro de la sustancia blanca o de la sustancia gris para realizar una función. Cada una de ellas puede tener funciones distintas dependiendo de qué tipo de lesión nosotros podamos llegar a tener. Ellas se van a activar. Entonces, hablaremos sobre lo que es la meningitis arteritis responsiva a esteroides. Esta enfermedad como tal, pues bueno, es una enfermedad en la cual vamos a tener diferentes tipos de razas involucradas. Podemos tener lo que es la raza Beagle, la Border Collie, el Weimaraner. Y esta enfermedad es una enfermedad que sirve como un modelo animal hacia la enfermedad de Kawasaki en humanos. Es una enfermedad que tiene mucha similitud al síndrome de la enfermedad de Kawasaki, y que sabemos muy bien que la etiología, los factores de esta enfermedad son desconocidos. No sabemos todavía la etiología que se asocia, los factores que pueden llegar
a tener cada organismo, cada perro que pueda tener la enfermedad o desarrollar la enfermedad. Las sinonimias como tal de esta enfermedad, las vamos a encontrar que estas sinonimias puede ser el SRMA, la vasculitis necrotizante, el síndrome doloroso del Beagle, a meningitis arteritis responsiva a esteroides, ¿vale? Entonces, estas son las sinonimias. Tenemos varias razas que ya están bien estudiadas que pueden llegar a presentar esta enfermedad y que este modelo animal, que estos animales que presentan meningitis arteritis responsiva a esteroides, pueden ser un modelo ideal para la enfermedad de Kawasaki en humanos. Principalmente, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer cuando un paciente llega con problemas de arteritis responsiva a esteroides? Bueno, en primer lugar, como todo, es hacer un examen físico general del paciente, realizar la exploración física, hacer un cuestionario o una anamnesis al propietario. Tenemos que hacer estudios complementarios de imagen y de estudios de laboratorio, que son estudios de sangre. Y en estos pacientes generalmente tendremos que hacer estudios de líquido cerebroespinal para hacer una citología de líquido cerebroespinal. Esta enfermedad está muy, muy estudiada y está muy denotado, o más bien la característica de estos animales es de que son animales que pueden llegar a presentar los signos de manera aguda, o hay algunos que ya tienen antecedentes de algunos procesos febriles. De manera aguda vamos a tener un proceso febril, vamos a ver un paciente que tiene un dolor generalizado o muchas veces un dolor que ya está muy centrado o muy focalizado. Puede ser un dolor de cervicales, puede ser un dolor a nivel de lo que es las torácicas, las lumbares, y podemos incluso ver pacientes que se encuentran con episodios convulsivos, pacientes que tienen un problema incluso para caminar o que empiezan a claudicar de cualquier parte de las patas, tanto traseras como delanteras. Podemos tener un paciente que tenga una claudicación y un dolor. Por eso es importante realizar un examen físico general, descartar algunas enfermedades metabólicas o algunas enfermedades por medio de imagenología, radiología, que tengan mucha similitud a esta enfermedad. Un dolor de cervicales puede llegar a hacer que un paciente entre los 3, 4 años de edad me genere un problema de cervicales, de dolor cervical, y que esto puede estar influido mucho por un cierre de disco, una hernia discal, una discoespondilosis deformante. Entonces es importante primero hacer estudios de rutina, estudios de radiología. Posterior a esto, pues tendríamos nosotros que tomar la decisión de realizar estudios de laboratorio y estudios de líquido cerebroespinal. La meningitis arteritis responsiva a esteroides, como lo dice la enfermedad, va a ser una arteritis, va a ser una inflamación de los vasos sanguíneos que recubren directamente a la médula espinal y a las meninges. Entonces, quiero que ustedes vean, esta foto es una laminectomía en donde nosotros vemos una telita muy delgada que es la meninge. Debajo de la meninge vemos un capilar, un vaso sanguíneo bastante rojo, bastante presente ahí. Entonces, sabemos muy bien que la médula espinal va a estar irrigada, al igual que el cerebro. El cerebro está irrigado, tiene capilares sanguíneos que se pueden inflamar, que pueden tener algún tipo de inflamación que no sabemos cuál es el origen, ¿sí? Entonces necesitamos nosotros valorar al paciente. Y esta enfermedad, pues bueno, va a estar mucho, mucho, sobre todo compaginado
los vasos sanguíneos con las meninges. Recordemos que las meninges tienen constante contacto con los capilares y en la parte subaracnoidea tenemos una serie de vasos sanguíneos que están en contacto con las microvellosidades. Estos pacientes generalmente vamos a ver perros de edad entre 3, 4 años, 5 años de edad que pueden llegar con un dolor cervical de manera muy aguda. Ajá. Entonces podemos nosotros sacarle sangre al paciente, tomarle una muestra de sangre y esta enfermedad va a tener una característica especial. Vamos a ver nosotros en el hemograma una leucocitosis por neutrofilia con desviación a la izquierda. En la parte aguda nosotros vamos a ver la leucocitosis, ¿vale? En la crónica muchas veces no vemos ninguna alteración porque estos pacientes generalmente ya tuvieron un episodio, ya no es como tal una inflamación, que digamos nosotros una inflamación aguda de primera vez, no. Vamos a tener un paciente que tiene recaídas constantes. Constantemente está recayendo el paciente, entonces a eso se le dice como un estado crónico. Pasando los 15, los 17 días, son pacientes que ya se considerarían pacientes crónicos. Podemos ver pacientes con dolor cervical bastante severo, chillan mucho, son perros que no pueden levantar la cabeza, la cara, que tienen como tal una rigidez en los miembros torácicos. O podemos ver pacientes que llegan con una tetraplejia o una tetraparesia, ¿vale? Hay que saber muy bien y tener estudios de radiología para que nosotros sepamos que el perro no tiene ningún tipo de lesión a nivel cervical. En estado crónico, pues bueno, como les dije, no vamos a ver ya como tal una leucocitosis. Lo que vamos a ver solamente es de que el paciente tiene alteraciones neurológicas y a estos pacientes crónicos vale muy bien la pena sacarles directamente el líquido cerebroespinal. Una vez que nosotros ya tengamos como tal una serie de estudios previos, radiología, tal vez a lo mejor ya la resonancia magnética, para saber muy bien que hay un foco inflamatorio y que no vamos a ocasionar un problema, porque a lo mejor nosotros vamos con radiología, no vemos nada, pero a lo mejor el perro tiene una hernia discal y no vamos a ver, no vamos a obtener algún tipo de evidencia en el líquido cerebroespinal. Entonces es importante primero estudios de imagenología, estudios previos para que nosotros podamos dar un tratamiento. Podemos hacer la medición de la proteína C en líquido cerebroespinal, hacer los estudios de imagen, pueden utilizar ustedes tomografía o resonancia magnética, preferentemente resonancia magnética en este estudio ya que nos da muchas evidencias de focos inflamatorios en algunas secuencias de la resonancia, sea T1, T2, tenemos nosotros algún tipo de diferente contraste en la sustancia blanca y en la sustancia gris que nos puede estar dando como tal ya el diagnóstico del paciente. Podemos hacer también líquido cerebroespinal, toma de líquido cerebroespinal en pacientes en cisterna magna para que nosotros podamos estudiar ese líquido cerebroespinal. Cuando ustedes tengan una muestra de líquido cerebroespinal, es importante que hagan todos los estudios que se requieren para líquido cerebroespinal. Estoy hablando de citología, estoy hablando de PCR para todos los procesos infecciosos, tanto bacterianos como de hongos, como de procesos virales. Y también sería muy bueno hacer la medición de la proteína C en líquido cerebroespinal, ya que esta enfermedad, sobre todo, vamos a tener una gran cantidad de producción de la proteína C en el líquido.
Entonces nos estaría confirmando muy bien este tipo de medición de proteína, ya la, como tal el diagnóstico, ¿vale? Entonces, importante es hacer todos los estudios de líquido cerebroespinal. Complementar siempre con una herramienta que es la resonancia magnética. Pueden hacerlo de la cisterna magna o pueden hacerlo también de las lumbares, que es uno de los procesos en los cuales pues, se toma una hoja espinal, se busca la zona de el espacio intervertebral y se toma la muestra de líquido. Uh-huh. Es importante que ustedes tengan la zona de lesión o la zona que ustedes creen que tiene el animal la lesión. Puede ser que ustedes tengan una, tal vez a lo mejor un foco inflamatorio en cervicales. Ya tienen ustedes la resonancia, ya saben muy bien que no es una hernia discal, y entonces pueden ustedes tomar el líquido cerebroespinal de la zona de cisterna magna. Dado a que la zona más pegada a cervical 1 y cervical 2 es la cisterna magna. O puede ser que tengan ustedes el foco de lesión en lumbares y pueden hacer el uso de una punción lumbar. Lo que hacemos nosotros es primero introducir la aguja espinal, dejar gotear de una a dos gotas de líquido cerebroespinal para obtener la mejor cantidad de líquido puro y que de esa manera sirva para citología o para cualquier estudio de PCR. Hay que valorar sobre todo el color, la coloración de esta extracción de líquido cerebroespinal. La enfermedad de meningitis arteritis responsiva a esteroides ocasiona muchas veces coágulos o ruptura de los vasos sanguíneos, por lo cual nosotros a lo mejor podemos hacer en el momento que nosotros identificamos que el paciente tiene un dolor cervical, tiene a lo mejor algún tipo de que nos llega de manera aguda, que tiene algún dolor, que ya tenemos todos los estudios, incluso a lo mejor que tiene resonancia magnética, podemos sacar el líquido cefalorraquídeo y vamos a ver que este líquido, si ya está crónico el paciente, si el paciente ya es crónico, vamos a ver entonces nosotros un color amarillo. Ese color inflamatorio es muy, muy representativo a que hubo una lesión en los vasos sanguíneos, en la parte vascular de los vasos sanguíneos, tanto de médula espinal o como de cerebro. Y entonces nosotros vamos a ver que ese líquido puede cambiar, incluso en un proceso inflamatorio, en líquido, vamos a ver ese líquido amarillo. O podemos tomar la muestra de líquido cerebroespinal y puede llegar a salir con residuos de eritrocitos, o puede salir rojo. Generalmente en estos pacientes de manera aguda, cuando sacamos el líquido cerebroespinal y los diagnosticamos en el momento agudo, puede ser que su líquido salga con muchos eritrocitos y verse de esta manera. Uh-huh. Otros de manera crónica pues van a tender a tener un cambio de esa coloración de líquido a una parte amarilla. La deseada es un color blanco. No hay otro tipo de color en líquido cerebroespinal. Debe de ser blanco sin presencia de ninguna célula inflamatoria. Generalmente ustedes pueden ver en citología van a ver neutrofilia o pleocitosis en este tipo de líquido cerebroespinal que nos está indicando que tiene una inflamación en el cerebro o en la médula espinal. Para esta enfermedad nosotros lo que vamos a hacer, generalmente lo que hacemos es diagnosticar al perro, hacer estudios de primero de laboratorio. Si ustedes ven que el perro llega con una inflamación, que tiene una
un proceso inflamatorio, una neutrofilia con desviación a la izquierda, que el perro, de manera que ustedes le dan un desinflamatorio o un antiinflamatorio esteroidal, responde, entonces ese paciente sugestivamente, de manera presuntiva, ustedes van a saber que es una meningitis, arteritis responsiva a esteroides. Está respondiendo a un medicamento. Hay que tener mucho cuidado y terminar los estudios complementarios, porque muchas veces hay enfermedades que están siendo desapercibidas. Por ejemplo, tenemos muchas enfermedades como el síndrome de Chiaris o la hidrosiringomelia, que ustedes le dan dexametasona o esteroides al perro y el perro mejora. Pero mejora, ¿por qué? Porque la hidrosiringomelia o la enfermedad de Chiaris son un problema de una cantidad de líquido que se estanca en la médula espinal y en la parte de la cisterna magna, y lo que va a hacer la prednisona o el esteroide es reducir la sobreproducción de este líquido cerebroespinal, y entonces no es una meningitis arteritis responsiva a esteroides, es otro problema. Entonces, tienen que complementar el diagnóstico presuntivo que ustedes tienen, lo tienen que complementar con estudio del líquido cerebroespinal, con resonancia magnética, para saber si ustedes tuvieron un foco. Incluso hay perros que después incluso de dar el tratamiento por 15, 20 días, el perro lo metemos a resonancia y en el estudio sigue teniendo un proceso inflamatorio, ¿vale? Entonces, es muy importante que ustedes complementen los estudios y hagan todo el procedimiento completo. Líquido cerebroespinal, estudios de imagen, estudios de sangre, todo complementarlo. Una de las desventajas que tenemos en esta enfermedad es de que solamente vamos a tener el diagnóstico confirmatorio en necropsia. Ajá. Vamos a ver lo que es una vasculitis degenerativa bastante severa, focos de esos vasos sanguíneos anormales, que solamente en histopatología vamos a poder determinar que es la enfermedad de meningitis arteritis responsiva a esteroides, haciendo también una histopatología de las meninges, no solamente del parénquima, sino que de las meninges. A esta enfermedad, pues bueno, de meningitis arteritis responsiva a esteroides, vamos a utilizar nosotros, podemos utilizar de primera instancia dexametasona de manera rápida, que es de efecto rápido. Podemos utilizar metilprednisolona o prednisona, que es muy fácil la administración. La dexametasona la pueden iniciar a 0.25 miligramos por kilo por vía oral cada 6 horas o cada 8 horas, dependiendo también de cómo estén ustedes evaluando al paciente. Va a haber muchas veces que ustedes digan, ¿sabe qué? Pues el dolor y el proceso inflamatorio, yo veo que ahora el paciente ya no tiene tanto dolor, el paciente ya trata de caminar bien o está caminando bien, bueno, la manejo cada 6 horas. Cuando veo que el paciente realmente no está mejorando o que mejora, pero de repente vuelve a caer, entonces pues la manejo cada 8 horas. Importante, antes de dar dexametasona, hay que proteger la mucosa del estómago de todos nuestros pacientes. Recordemos que este tipo de pacientes llega con un dolor. Si llega con dolor generalizado, es un paciente que no va a comer, que no está comiendo, que no está tomando agua. Entonces, hay que tener en cuenta que primero tienen que manejar ustedes lo que es la parte física, la parte de manejo médico, antes de administrar cualquier antibiótico y cualquier esteroide. Importantísimo proteger la mucosa, porque si la dexametasona no la manejan con un protector gástrico, pues el perro puede llegar a tener úlceras gástricas y puede llegar a tener incluso melena.
importante que ustedes sepan eso. Últimamente salió Gluticort, que es metilprednisolona. Lo manejamos de la misma manera, a la misma cantidad y a las mismas horas. Es importante que ustedes puedan manejar cualquier esteroide, pero que lo hagan de manera correcta. Que sepan muy bien que es en contra de la enfermedad que ustedes están atacando. Después de realizar lo que es la medicación, ustedes ya tienen diagnosticado al perro, ya saben muy bien que tienen el líquido, que el líquido cefalorraquídeo le salió con una neutrofilia, con neutrófilos segmentados, que aún todavía no saben si es algún proceso infeccioso. Bueno, ya le dieron ustedes esteroides, el perro mejoró. Síganle dando esteroides al perro y váyanlos disminuyendo poco a poco. No los dejen todo el tiempo, vayan disminuyéndolos poco a poco. Tal vez a lo mejor esta enfermedad cursa entre 4, 5 semanas, 6 semanas, que ustedes tienen que mantener una dosis de 0.25 dos veces al día, o a lo mejor cada 24 horas. Vayan disminuyendo esa frecuencia y hagan lo que es la parte de desafío, porque no todo el tiempo vamos a estar medicando al paciente con dexametasona. Tenemos que hacer el desafío para ver si ese paciente vuelve a recaer, porque muy probablemente el 40, 50%, 60% de estos pacientes pueden recaer al momento de que nosotros le quitemos la dexametasona de manera directa o de manera abrupta. El perro va a recaer. De hecho, es una enfermedad que puede llegar a tener varios episodios de recaída el paciente. Después de esto, lo que vamos a hacer es un estudio de electroencefalografía. Si nosotros tenemos una lesión en encéfalo, por ejemplo, si lo tuviéramos en la médula espinal, pues no hay ningún problema. Hay que estar valorando al paciente y hay que estarle manejando sobre todo el problema inflamatorio en la médula, los episodios de dolor en la parte del cuello, trabajarle una parte sobre todo de relajación muscular. Pueden utilizar ahora el sistema de láser como terapia física. Darle una sesión de láser en la parte de los músculos del cuello para desinflamar esa zona, pero estar medicando constantemente al perro con sus, con sus esteroides, ¿no? Es importante saber que el perro va a recaer en algún momento, entonces hay que seguirle dando, periódicamente estos corticoides o estos esteroides en varios lapsos. Es decir, no de manera directa, descanso al perro a lo mejor por 1 o 3 meses, sé muy bien que va a recaer otra vez y entonces le digo al propietario que esta enfermedad puede tener varios episodios. De volverse aguda, se puede volver crónica todo el tiempo. Vamos a si tuviéramos una meningitis, arteritis responsiva a esteroides, que el perro llegara a convulsionar, que el perro llegara a tener algún tipo de cefalea o de aumento de la presión intracraneal, pues entonces tendríamos nosotros que manejar lo que es el proceso convulsivo o el episodio convulsivo en perros que a lo mejor me llegan con ese tipo de convulsiones parciales, que les hago líquido cefalorraquídeo, que salen con algún tipo de pleocitosis. Debo descartar si tienen alguna meningitis y cuál es el origen de esta meningitis. Si puede ser viral, si puede ser bacteriana, si puede ser autoinmune. Entonces me tengo que enfocar mucho a complementar mis estudios. Generalmente los pacientes que tienen focos de meningitis, arteritis responsiva a esteroides en encéfalo, van a tener episodios convulsivos. Entonces yo tengo que monitorear, ya tengo lo que es la parte de la resonancia magnética de encéfalo, y entonces tendría yo que estar evaluando al paciente con un electroencefalograma constantemente. Estoy hablando a lo mejor unos
cuatro o cinco electros, dependiendo también cómo yo vaya viendo al paciente y cómo vaya viendo los cambios convulsivos del paciente. ¿Para qué? Para que sé muy bien que el perro sufrió un daño, que sufrió un daño en el encéfalo, que tiene una inflamación, que a lo mejor esa inflamación se va a volver a reactivar. Recordemos que tenemos células de identificación en el cerebro que se pueden activar y ocasionar un proceso inflamatorio. Hablamos de oligodendroglía, hablamos de la microglía, que pueden llegar a generar todo ese proceso inflamatorio. Entonces, tengo que controlar primero los episodios convulsivos, pero antes de esto tengo que hacer una serie de estudios para saber que el perro no sufre de otra patología. Y los estudios de resonancia magnética. Esto que yo hago de electroencefalografía son para aquellos pacientes que son crónicos, que ya identifiqué la lesión, que ya tengo el agente etiológico, y entonces ya sé muy bien cuál es la patología que está generando las convulsiones. Entonces podemos ver nosotros, sobre todo, pacientes en el electroencefalograma, pacientes que tienen estos picos en las partes, puede llegar a ser en la parte frontal, puede llegar a ser en la parte parietal. Eso depende también del foco donde se genere la inflamación. Ajá, porque pueden ser muy focalizados. Podemos tener pacientes que a lo mejor sean en la parte frontal donde involucra el olfato o involucra la visión. Ajá. Hay perros que muchas veces se llegan a quedar ciegos por la misma inflamación y por la misma respuesta inflamatoria que puede llegar a destruir el nervio óptico. Terapias anticonvulsivas pueden ustedes utilizar fenobarbital, levetiracetam o bromuro de potasio. Esto depende mucho de cada individuo y de cómo ustedes vean también el daño que sufrió el paciente por esta inflamación o este foco convulsivo que tiene o este foco de lesión inflamatoria en la resonancia magnética. Muchos pacientes responden muy bien con levetiracetam de manera directa, de manera rápida. Hay otros pacientes que responderán con fenobarbital, con barbitúricos. Hasta el último, yo me reservaría el bromuro de potasio. Es muy buen anticonvulsivo. Sin embargo, en algunos pacientes que llevan con problemas de focos convulsivos, con convulsiones bastante severas, pues bueno, los primeros de elección serían fenobarbital y levetiracetam. Ustedes pueden empezar con fenobarbital de 2 a 4 miligramos por kilo, dos veces al día, o levetiracetam de 14 a 20 miligramos por kilo, dos veces al día. Ajá. El levetiracetam incluso ya lo tenemos disponible en veterinaria, en inyectable, en vía IV. Entonces, pues bueno, pueden empezar a dar este tipo de terapias incluso ya por medio de vena. Y bromuro de potasio, pues bueno, yo me lo reservaría ya cuando tengo estabilizado bien al paciente y quiero hacer un cambio de a lo mejor cuidarle un poco más el hígado al paciente o darle mejor calidad, o a lo mejor el paciente tiene otro problema metabólico que no puede estar todo el tiempo con un medicamento que a lo mejor le inflame el hígado. Bueno, entonces ya haría el cambio de bromuro de potasio. Pero muchos pacientes no responden con bromuro de potasio por el tipo de lesión que llegan a tener. Entonces, mi estudio complementario, ¿cuál es el que tiene que ser? Bueno, pues entonces yo me tendría que ir con una resonancia magnética, hacerle estudios de resonancia magnética, y aquí tenemos una foto de un estudio de encéfalo en donde nosotros podemos ver ciertas zonas de la corteza cerebral. Esta es una T2 en donde los líquidos se ven blancos. Tenemos aquí esta parte de los ventrículos cerebrales llena de líquido cerebroespinal, pero vemos también aquí que la zona de la corteza pues no tiene una zona gris como nosotros pensamos. En la parte occipital tiene una cantidad de esa estructura de líquido, de inflamación. Entonces vamos a ver focos inflamatorios
en esta zona. Entonces necesitamos nosotros hacer estudio complementario de resonancia magnética y estudio de líquido cerebroespinal para confirmar sobre todo el origen, si es infeccioso, bacteriano o autoinmune. Si es autoinmune, quiero comentarles que muchos pacientes van a recaer. Es importante que ustedes le comenten al propietario que es un perro que está inestable, que siempre va a estar inestable, que puede llegar a tener episodios de dolor en la zona de la médula espinal o en la parte del cerebro. Puede llegar a tener convulsiones y pueden llegar a tener convulsiones. Entonces necesitamos primero hacer estudios básicos, complementar los estudios para que ustedes lleguen al diagnóstico. Ya les vuelvo a repetir, el único estudio confirmatorio para esta enfermedad sería la histopatología. Y eso lo vamos a tener cuando el paciente fallezca, lamentablemente. Entonces, no lo podemos tener antes. Podemos nosotros ir enfocando el diagnóstico presuntivo a esta enfermedad y seguir tratando al paciente con esteroides. Les vuelvo a comentar, los esteroides no van a... No se pueden eliminar. Son pacientes que van a volver a recaer y ustedes tienen que seguir manejando esteroides, ¿vale? Es una de las grandes dificultades que tenemos. ¿Por qué? Porque el propietario dice, oiga, pero es que me dijeron que se iba a morir con esteroides. Pues sí, pero es lo único que le ayuda para quitarle los signos clínicos a su perro. Es que yo ya no lo quiero hacer. Bueno, ustedes ya hicieron su trabajo de diagnosticar, de llegar a un diagnóstico presuntivo, de darle una calidad de vida al perro. Pero hay que hacerle entender al propietario que el perro tiene una enfermedad autoinmune que se puede desencadenar en cualquier momento o en cualquier etapa de su vida. Y si no está medicado, bueno, el perro va a tener mucho deterioro tanto en el cerebro como en la parte medular. Hay que darles a entender esa información. Vamos a pasar con otra enfermedad que es, últimamente es de las más comunes en el PUC. Va muy encaminada también a lo que es la arteritis, a lo que es el manejo de esteroides en esta enfermedad. Muchos artículos comentan que pues, no hay caso de darle esteroides a estos perros que sufren meningoencefalitis necrotizante del PUC. Pueden darse en varias razas, no es exclusiva del carlino, no es exclusiva del PUC. Puede darse en lo que es el chihuahueño, pueden darse en varias razas. Yo la he visto en varias razas, no es específica del PUC. Estos amigos de carlinos, estos pugs, son los que son más afectados. Entendamos, es una raza que tiene predisposición a la enfermedad. Por eso es importante realizar estudios y también decirle a los criadores que tienen que tener o hacer pruebas genéticas para identificar este tipo de enfermedades de la meningoencefalitis necrotizante. ¿Vale? Lamentablemente, en la encefalitis que tocamos por primera instancia, que es la meningoencefalitis arteritis responsiva a esteroides, pues no hay una prueba genética que nos pueda ayudar a identificar de manera inicial la enfermedad. En la meningoencefalitis necrotizante, sí, existe una prueba genética. Este es el laboratorio, se llama ELICA Research, es un laboratorio de diagnóstico para esta enfermedad, se encuentra en Monterrey. La prueba se lleva a cargo del doctor Jorge Lara, que actualmente estamos trabajando con él para seguir en constante documentación de todos los individuos afectados por esta enfermedad. Esta enfermedad como tal no sabemos por qué se activan las células de la glía y empiezan a tener sobre todo un proceso inflamatorio, hay un descontrol de aumento del glutamato, tenemos como tal una serie de proteasas y fosfolipasas que se llegan a activar, va a haber sobre todo un aumento del calcio, el aumento del calcio me va a dar excitotoxicidad, y por ende voy a activar la microglía. La microglía, como ustedes saben, es una de las
pues una de las células dentro de la sustancia gris, para que se acuerden, que va a tener una función de estarse comiendo las neuronas dañadas, pero no es específica. Ella no clasifica si es una célula dañada o una célula sana. Arrasa con todo. Digo, en realidad el proceso inflamatorio en cerebro es muy complejo, entonces hay muchos factores, hay muchas interleucinas, mucha producción de radicales superóxido, que entonces pueden llegar a activar otras células, por ejemplo, los oligodendrocitos. Y entonces esta cascada inflamatoria nos va a llevar a que se haga más fuerte la inflamación y que haya un daño mayor. Entonces, hacer en realidad un control de esta inmunorreacción que se está llevando en el cerebro es muy delicado. Hasta ahorita no tenemos un inmunomodulador específico en cerebro. Entonces, es importante que ustedes sepan que al final, después de esto, vamos a tener una destrucción de los neurofilamentos de la sustancia blanca, vamos a tener destrucción de las células, y entonces son perros que se van a morir. Importantísimo saber. Son perros que tienen enfermedades inmunomediadas que se van a morir. Una de las terapias que nosotros hacemos es darle esteroides. Comenta la literatura que no le demos esteroides. Sin embargo, nosotros subimos hasta 0.6, 0.7 a un gramo incluso los esteroides para ver si estos pacientes pueden llegar a tener una calidad de vida. Pero no entendemos que esta enfermedad autoinmune se va a estar constantemente activando en cualquier momento. De hecho, tenemos un artículo que ya tiene un tiempo, en el 2018, de meningoencefalitis necrotizante del PUC, en donde aclaramos que nosotros utilizamos como tal los esteroides, utilizamos dexametasona de uso veterinario. Ese artículo estuvo patrocinado por la farmacéutica Chinoin, y entonces nosotros fuimos los que empezamos a realizar el uso de esteroides en este tipo de pacientes. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, antes de adelantarnos, pues bueno, sabemos muy bien que en algún momento estos pacientes van a fallecer y que tenemos que tener las pruebas suficientes para poder nosotros hacer un artículo y comprobar que sí tenemos como tal una mejora o empeora a nuestros pacientes, o de todos modos de nada sirve. Tenemos que tener esas bases. Y este es uno de los cerebros que a lo mejor ustedes pueden ver, en donde se ve que la estructura anatómica de la parte frontal del perro se ha perdido. Incluso las circunvoluciones, vean, esos vasos sanguíneos están deteriorados. Entonces es un proceso inflamatorio y es una enfermedad autoinmune de las más agresivas que yo he visto. Son perros que llegan al consultorio o que los propietarios nos hacen el favor de mandarnos videos. Ese paciente está ciego, ciego completamente, porque no tiene ni siquiera un control de espacio-tiempo, no sabe, se para, está estuporoso, choca con las escobas, todo el tiempo se mantiene estático. Y pues bueno, muchos de estos pacientes pueden llegar a perder la vista. Hay que entender, no solamente la vista, pueden llegar a perder otro tipo de funciones de acuerdo a donde está la zona de lesión. Para esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer el estudio de resonancia magnética con un resonador de alto teslaje de 3 teslas, en donde yo puedo estar viendo que en la imagen hay pérdida de las circunvoluciones, hay un puntilleo hiperintenso en varias zonas de la corteza cerebral, y veo sobre todo un foco hiperintenso en la zona frontal, en la zona en donde están los nervios olfatorio y el nervio óptico. Importantísimo siempre llevar lo que es la parte de la exploración del examen neurológico
enfocado, yo ya sé muy bien que el perro no veía, bueno, entonces, ¿cuáles son los pares craneales que yo puedo estar viéndome afectado? ¿O que yo puedo estar viendo afectado en mi animal? Bueno, no lo tengo que yo siempre tener un respaldo. Y ese respaldo es la resonancia magnética. Yo ya estoy viendo algunos tipos de lesiones en diferentes zonas del cerebro. Para esto, bueno, lo que recomienda la literatura y lo que se hace generalmente es la medición de una proteína que se llama la proteína GFAP, que es una proteína de destrucción celular a nivel del líquido cerebroespinal. Es muy, muy costosa realizar sobre todo una amplificación de la proteína GFAP. Se hace de manera experimental, pero no es imposible hacerla, pero sí es muy caro el test. Lamentablemente, pues bueno, lo que vamos a tener siempre es los signos clínicos y la resonancia magnética, hay que corroborarla. Siempre hay que hacer una correlación, signos clínicos con y la imagen. Después de un tiempo, pues vemos, bueno, vimos que este paciente mejoró muy bien con los esteroides. Al principio, pues este paciente, vean cómo puede llegar, vean, ajá. Él recuperó en un 60-70% su visión. No ve muy bien, pero es uno de los pacientes que nosotros tenemos confirmados con resonancia magnética, que le hicimos la expresión de la proteína GFAP de manera experimental, porque, pues bueno, no es un kit que tengamos a la mano. Lo corrimos en un laboratorio de diagnóstico, de área de investigación, y vemos que pues este líquido pues tenía esa proteína, que es la proteína de destrucción celular en cerebro. Entonces, este paciente vive, ha vivido desde hace 2 años con este tipo de medicación, con dexametasona, utilizamos prednisona. Al principio utilizamos lo que es dexamalin normal, de acción rápida, inyectado. Después fueron tabletas. Ahorita le propusimos al propietario que, bueno, pues este paciente va a seguir tomando de por vida estos medicamentos. No sabemos cuándo se vaya a activar otra vez la enfermedad, pero son pacientes que pueden tener una mala perspectiva y pueden fallecer. Entonces, de todos modos, los que llevamos nosotros en control, aparte se le hacen estudios de electroencefalografía a estos pacientes para saber cómo está su actividad eléctrica encefálica. Entonces, sí, es un poco complejo porque ustedes tienen que estar siempre detrás del paciente y siempre detrás del propietario preguntándole si no tuvo un episodio convulsivo, si el perro ya no está viendo, si el perro sí se tomó la prednisona o vaya. Es muy cansado muchas veces, ¿vale? Entonces, igual que en meningitis, arteritis responsiva a esteroides, en meningoencefalitis necrotizante, utilizamos Alin. Con este paciente vamos a empezar a utilizar lo que es la metilprednisolona, que es el gluticor de 20 miligramos. Afortunadamente está en tabletas. Hay muchos pacientes que no toman nada de suspensión, que vomitan la suspensión, que son muy complejos. Entonces, engañarlos con un trozo de jamón, un trozo de salchicha y que se coma la tableta es muy importante. También ustedes se tienen que adecuar como veterinarios, se tienen que adecuar mucho al cómo son sus pacientes. Si el paciente vomita la suspensión, porque incluso hemos tenido pacientes que son muy pequeños, que tienen la enfermedad y que dice la propietaria, ¿sabe qué? Le di el levetiracetam en suspensión, en jarabe, y me lo vomitó. Pero le di la tabletita y ¿qué cree? Que no me la vomita. O sea, como que veo un cambio, como que no le gusta mucho la suspensión, como que vomita la suspensión, pero como que retiene más la tableta. Bueno, pues ustedes tienen que adecuarse al paciente, no el paciente a ustedes. Ustedes tienen que buscar sobre todo cuáles son las presentaciones que pueden manejar. Si quieren manejar también de uso humano, bueno, hay presentaciones de uso humano, también dexametasona de uso humano, prednisona de uso humano. Entonces, pueden utilizar lo que ustedes quieran realizando los estudios específicos y realizando el tratamiento adecuado.
Entonces, lo damos en la misma dosis, se las vuelvo a repetir, dosis de 0.25 a 0.5, incluso hasta un gramo. De todos modos, en el artículo que les pasé, viene las dosis, viene toda la información, es un artículo que pueden descargar de manera en plataforma, de manera en la revista esta, ¿vale? Un paciente que tiene meningoencefalitis necrotizante, obviamente por su condición, va a tener problemas de focos convulsivos. Y entonces ustedes tienen que manejar un antiepiléptico, tienen que manejar la terapia anticonvulsiva. Nuevamente nos vamos con fenobarbital, levetiracetam y bromuro. Ustedes tienen que complementar esta terapia anticonvulsiva ya con su resonancia, la tienen que complementar con su electroencefalografía. Saber si ese medicamento le está funcionando, si tienen que hacer otro tipo de cambio de medicación, si tienen que hacer mezcla incluso. Hay pacientes que son muy complejos y tenemos que utilizar incluso fenobarbital y bromuro de potasio o levetiracetam y bromuro de potasio. No solamente, son pacientes que son complicados y que a veces tienen dos o tres focos convulsivos y entonces un solo anticonvulsivo no les va a funcionar. Tienen ustedes que hacer una mezcla de anticonvulsivos, ver cuál es el adecuado, el anticonvulsivo adecuado para su paciente. También tienen, si utilizan algún tipo de estos, bueno, tienen que hacer medición de bromuro de potasio en sangre. Aedex ya lo maneja. Pueden hacer también medición de fenobarbital en sangre en sus pacientes. Aedex ya lo maneja. Entonces, no hay pretexto. Ustedes tienen que manejar al paciente, tienen que manejar una terapia anticonvulsiva. La terapia anticonvulsiva no nada más es prescribo los medicamentos y me olvido del paciente. No, les prescribo los medicamentos, estoy en constante comunicación con el propietario, estoy preguntándole cuántos episodios tuvo al día, si ha tenido episodios, si es único episodio, si hay que ajustar la dosis. Son pacientes que tengo que estar pesando cada 15 días para ajustar la dosis. Entonces, es estar detrás del propietario, porque el perro no va a ir solo a la clínica. El perro está esperanzado a lo que haga el propietario o a que el propietario lo vaya y lo pese. Entonces, tengo que explicarle al propietario que tiene que hacer una bitácora de convulsiones, que tiene que hacer una bitácora de pesos por semana o incluso cada 15 días para que el médico responsable haga un ajuste del medicamento, ¿vale? Entonces, para la meningoencefalitis necrotizante del PUC sí tenemos como tal una prueba genética que ustedes pueden decir, bueno, a lo mejor ya tengo resonancia magnética, estudio de líquido cerebroespinal y quiero confirmar con la prueba genética a ver si este paciente está afectado. Bueno, pueden hacer el uso de la herramienta de la prueba genética. Es solamente abrir un hisopo, el hisopo sacarlo de su empaque y colocar en las encías el hisopo, dar una vuelta perfecta a este hisopo, tiene que llevarse un poco de esas células y un poco de esa saliva a un tubo rojo, empaquetarlo, ponerse de acuerdo con el laboratorio Elica Research y entonces les van a enviar un reporte de enfermedad genética en donde les dice el perro está afectado, el perro es sano, el perro es portador o el perro está afectado. Si ustedes ya tienen como tal el antecedente de tener estudios de líquido, de resonancia magnética, confirman su diagnóstico con el perro tiene una meningitis necrotizante del PUC y está afectado. Sus resultados aquí se los van a poner afectado, sano, portador, ¿vale? Entonces es muy importante que ustedes sepan que ese paciente está afectado y que ya presentó los signos clínicos y que muchas veces algunos de estos pacientes van a morir porque no hay manera de poder parar ese proceso inflamatorio. ¿Con qué complementamos? Bueno, pues nosotros tenemos que hacer constantes electroencefalografías, estar monitoreando al paciente, ver los patrones de
del electroencefalograma, ver los patrones isoeléctricos de este electroencefalograma, qué cantidad de puntilleos o de anormalidades podemos tener en occipital, en frontal, en la parte parietal, ajá, o en la temporal. Tenemos que estar mapeando y esos estudios, pues, compararlos con el siguiente electroencefalograma que puede llegar a tener el perro. Terapias antioxidantes pueden ustedes utilizar con estos pacientes, tanto meningitis arteritis responsiva esteroide o meningitis o meningoencefalitis necrotizante. Dar terapias antioxidantes en los pacientes, sí, pueden utilizar vitamina E, ginkgo biloba, que son uno de los medicamentos que están comprobados, uno que está comprobado que tiene remielinización, que es el ginkgo biloba, o la vitamina E, que es un antioxidante y un captador de radicales superóxidos. Entonces, una cápsula de 400 unidades internacionales, una vez al día, o una tableta de 60 miligramos una vez al día de ginkgo biloba. Entonces, con esto, pues bueno, pueden ustedes hacer el manejo de terapias antioxidantes del paciente, ¿vale? Si ustedes tienen algún problema de estrés oxidativo o quieren hacer un programa de neuroprotección, pues pueden utilizar la vitamina E, el ginkgo biloba, para que, pues bueno, tengan una protección de las neuronas. Pueden leer este artículo, es un capítulo del libro que acabamos de publicar con el grupo de inmunología con el cual yo trabajo en el posgrado. Y pues bueno, es terapias antioxidantes en el cordón espinal, pero también les pueden funcionar incluso en cerebro. Este capítulo del libro, pues bueno, aquí está donde lo pueden encontrar. Es un capítulo que habla sobre todo de pura terapia antioxidante. Y si tienen alguna duda, hay algunos antioxidantes en médula espinal, en cerebro, que están en fase de aprobación, en fase de experimentación, que han dado muy buenos resultados. Ojalá y muy pronto salgan al mercado. Y si tienen algún tipo de duda y les queda un poco de este tipo de diagnóstico, del pronóstico del paciente, sobre todo de las terapias de medicación o de las dosis, pueden leer el artículo de revisión que hicimos, que fue en el 2018, de meningoencefalitis en pequeñas especies, métodos de diagnóstico y tipo de meningoencefalitis. Ahí están desglosadas todas las meningoencefalitis que hay en las pequeñas especies para que ustedes tengan libre acceso. Es el volumen 29, de la 3 a la 6. Y bueno, con esto yo daría culminación a la charla del día de hoy. Ok, doctor, muchas gracias por este interesante tema. Ya tenemos aquí algunas preguntas de parte de algunos médicos. ¿Te parece si las vamos Claro que sí. El doctor Sebastián Vélez. Buenas noches, doctor. Tengo la siguiente pregunta. ¿Cómo sería el manejo terapéutico en un paciente diabético que presenta también meningitis, arteritis, responsiva a esteroides? Muchas gracias por su excelente ponencia. Es una de las preguntas más interesantes y yo creo que siempre se los digo a los médicos. Tienes una enfermedad crónico-degenerativa que es la diabetes. Controlar a un paciente que tiene diabetes es muy complejo y yo lo sé muy bien porque ahí me ha tocado gatos es complejo, pero muy complejo. Darle una terapia a estos pacientes, pues la verdad es de que sabemos muy bien que un paciente que tiene diabetes, si lo sometes a un tipo de terapia para meningitis, arteritis responsiva a esteroides, tienes también complicaciones en donde tú, por la misma cantidad de esteroides que vas a generar una hiperglucemia en sangre. Entonces puedes llegar a ser incluso una diabetes insípida en sangre en ese mismo paciente. Entonces no puedes tú subir ningún medicamento. Sería uno de los casos más difíciles que yo creo que tendrías tú, porque en realidad aquí
darle un glucocorticoide, hacer una cantidad de glucosa en sangre, hacer una diabetes insípida y el perro ya tiene una diabetes, entonces sería muy, muy complejo. Hay otro tipo de medicación que no es los glucocorticoides, hablamos de la azatropina. La azatropina es una de los medicamentos que te disminuye la cantidad de reacciones inmunitarias a nivel de cerebro. Aparte, la azatropina es una de los medicamentos que atraviesan barrera hematoencefálica. Lo puedes dar de 0.25 a 0.8 miligramos por kilo dos veces al día. No es un glucocorticoide y ayuda muy bien. De hecho, en el artículo que te mencioné, al último vienen pacientes que tienen problemas, los cuales tú no puedes dar glucocorticoides, puedes utilizar azatropina. Y la azatropina lo único que te va a ayudar es a disminuir el problema inmunológico en tu paciente. Es uno de los medicamentos de elección. Entonces hay que cuidar también que la azatropina tiene efectos secundarios, que te acaba la médula ósea, sobre todo lo que son los linfocitos, los neutrófilos en sangre periférica, te los va a ir disminuyendo. Entonces hay que hacer hemograma de esos pacientes cada 25 o cada 15 días para que tú tengas un registro de que esos pacientes no te van a llegar con anemias o que no te van a caer en otro problema metabólico más grave. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Aquí tenemos también a la doctora Rosy Márquez. ¿Qué dosis de esteroides y si haces algún control con estudios de sangre cada cuánto tiempo? Sí, es muy importante. Como lo decíamos, de manera aguda, en la primera etapa de meningitis arteriosclerótica responsiva a esteroides, vas a tener una neutrofilia con desviación a la izquierda. Entonces, tú puedes empezar de una dosis de 0.25 miligramos por kilo dos veces al día o una dosis de 0.5 miligramos por kilo dos veces al día, ir haciendo una disminución gradual. 2 o 3 semanas, 4 semanas, en esas 4 semanas tú tienes que hacer 2 estudios, uno de hemograma y una bioquímica sanguínea como estudios complementarios, y los puedes hacer en un intervalo de 15 días. Posterior, un paciente que es crónico tendrá que tener una revisión de estos estudios de sangre cada 30 o 45 días. Es importante que le hagas los estudios, tanto de hemograma como de bioquímica. Incluso puedes tú irte de una dosis alta de 0.5 miligramos por kilo dos veces al día, empezar con esa dosis alta y llegar a establecerla a 0.25 miligramos por kilo una vez al día. Puedes hacerlo. Perfecto, doctor. Gracias. También Sebastián pregunta si en estas enfermedades funcionarían bien los corticosteroides de depósito tipo triamcinolona. Gracias. Sí, sí sirven, y de hecho es una de las cosas que se ha estado trabajando también. Lamentablemente, este tipo de estudios, lamentablemente lo que tenemos en México y creo que en todo el mundo, en Latinoamérica, estaba viendo también una ponencia de otro doctor muy, muy, muy ilustre en el área de neurología, nos estaban comentando que el problema aquí es de que muchos médicos, no por el problema económico de todos los propietarios, todos estamos expuestos a eso, no llegamos a terminar los estudios complementarios, y entonces el paciente se queda en el limbo sin diagnóstico, y el diagnóstico presuntivo no es tan certero o no tenemos esas bases para que sea tan certero. Entonces, yo lo que creo que aquí que los esteroides de depósito sí te funcionarían, y que eso en un paciente, bueno, en un propietario que no tenga esa posibilidad de darle constantemente el medicamento al perro, que se la pase completamente en la oficina, que no tenga el tiempo necesario para darle la medicación al perro, sí. Incluso yo lo he utilizado, utilizo Alindepo, lo pongo de depósito 15 días y los pacientes, pues bueno, le doy solamente ese piquete y le dura aproximadamente 15 días, y si se tiene que reforzar, se hace un refuerzo, pero sí se le explica sobre
Sobre todo hay que explicarle al propietario que si no tiene tiempo de dar la medicación, que estos pacientes tienen que estar medicados. Lamentablemente, si ese paciente también sufre de algún proceso o un foco epiléptico, pues no hay manera de que tú le puedas inyectar un anticonvulsivo de depósito a ese paciente. Lamentablemente, esas son las complicaciones que tenemos actualmente. Pero sí puedes utilizar los esteroides de depósito y el que me mencionaste también, no hay ningún problema. Pero sí tener en cuenta de darle la información al propietario de que es necesario de colocarle medicación por vida incluso. Perfecto, doctor, gracias. Y bueno, nada más comentar que sí, el doctor habló muy bien de Alindepot, que es el dexametasona de depósito, es isonicotinato. Si requieren más información, se pueden acercar directamente con su representante médico. Gracias, doctor. Y aquí tenemos al doctor Amando Aguilar. ¿Cuál antioxidante recomienda? Por excelencia, la vitamina E. De hecho, en el estudio en el capítulo del libro que ponemos nosotros de antioxidantes en lesiones de médula espinal, en cordón espinal, se ha visto que la vitamina E es el único antioxidante que puede llegar a ser un interceptador de órbitas, un quelante de estos oxidantes a nivel del parénquima cerebral, incluso de médula espinal, y es el único que tenemos disponible en el mercado. Como lo mencioné, este capítulo del libro que yo les estoy recomendando, que es un capítulo de antioxidantes y de neuroprotección, está enfocado a médula espinal. Hay muchos interceptadores de órbita que no están en el mercado, pero sí están siendo estudiados y que tienen muy buenas perspectivas o muy buenas expectativas para poder salir al mercado. ¿Cuál es el único que tenemos al mercado lamentablemente y que sí está muy bien comprobado? Vitamina E. Perfecto, doctor. Muchas gracias. El doctor Gustavo Pérez. Doctor, buenas noches. ¿El uso de gastroprazol como inhibidor de líquido cefalorraquídeo lo ha usado en una embolia fibrocartilaginosa? ¿Ayuda el uso de pentoxifilina? Sí, claro. Acuérdate que una lesión a nivel de los vasos sanguíneos, una vasculitis, incluso la misma meningoencefalitis necrotizante y la misma meningitis arteritis responsiva a esteroides, te van a generar incluso una ruptura de ese vaso sanguíneo o un adelgazamiento de esos capilares y puedes llegar tú a tener un embolismo fibrocartilaginoso. El gastroprazol, el omeprazol, es uno de los medicamentos que están siendo apenas aprobados. Y quiero comentarles, en hidrocefalia, la vez pasada que les di un poco de esta información del gastroprazol como un medicamento que inhibe el líquido cefalorraquídeo, sí hay estudios en perros, incluso se los dieron vía oral y no vieron ningún efecto significativo de producción de este líquido cerebroespinal. Lo que sí hicieron es de que le pusieron el gastroprazol en los ventrículos cerebrales de manera directa y sí tuvo como tal un cambio de esa producción de líquido cerebroespinal. Pero para hacer una trepanación intracraneal para un medicamento que vas a poner en los ventrículos, pues más bien yo creo que te serviría un problema más ir sobre el problema. El problema es inflamación. Controlar esa inflamación y la inflamación la vas a controlar a lo mejor con de primera instancia con anticonvulsivos, de primera instancia con antiinflamatorios, reduciendo los signos clínicos, a lo mejor el uso de manitol para bajar la presión intracraneal y la propentofilina o pentoxifilina creo que sí te ayudaría, pero cuando tú quitas ya la inflamación. Si tú, imagínate, tú tienes un coágulo, dilatas esos vasos sanguíneos, ¿qué va a pasar? Se va a hacer un megacoágulo. Entonces yo creo que ahí lo primero es controlar inflamación, estabilizar a tu paciente. Al momento de que controlas esa inflamación, pones diuréticos, el cerebro ya tiene un microambiente, un metabolismo más apto, pues bueno, después de esto ya puedes dar incluso los vasodilatadores centrales.
Perfecto, doctor, gracias. Los médicos piden que repitas el título del libro, por favor. Ah, el título del libro se llama, bueno, ahí se los puse, que es el Current Develop Its Antioxidante Terapias en Cordón Espinal. Y de hecho aquí está en Intershets Up, fue en el 2019, trae de hecho la liga aquí. Sí, se los dejo ahí en la pantalla para que ustedes lo puedan ver. Los autores, de hecho, es un libro que está, hay varios capítulos. Nosotros solamente escribimos la parte de la terapia antioxidante de la lesión de médula espinal. Perfecto, doctor. Aquí tenemos a la doctora Gaps Rodríguez. Uh-huh. Buenas noches, doc. ¿Qué es lo que predispone al PUG a la meningoencefalitis? ¿Es una cuestión anatómica? No, es una cuestión genética. Por eso la prueba genética de los PUG, o sea, de la meningoencefalitis necrotizante. De hecho, es un gen que se activa y un gen que se expresa, y de esa manera, pues bueno, el paciente puede llegar a presentar la enfermedad. Ya es muy específico, es un gen específico que... Pues bueno, para esa cuestión de genética creo que sí lo podría explicar muy bien el doctor Jorge Lara, que creo que ya tiene algunas conferencias, incluso algunos folletos en su página. Pueden meterse a la página de Elica Research, el diagnóstico genético, y ahí les explica todo, qué gen se expresa, cuáles ejemplares pueden cruzar, cuáles no pueden cruzar. Entonces, sí es una información bastante específica y es una prueba genética que yo creo que toda la gente que se dedica a crear, creador responsable, que es lo que yo llamaría, deberían de hacer, ¿vale? Muy bien, igual la siguiente va de la mano, Mónica Orihuela. Buenas noches, excelente plática. Y si puede ser hereditario de sí. La madre al PUG. Sí, lamentablemente hay algunos ejemplares que ya traen, por ejemplo, los resultados de genética te pueden indicar si el paciente es portador, si el paciente está afectado, si el paciente es normal. Si es normal, entonces pues ese individuo pues no tiene como tal esa carga genética para que pueda expresarse la enfermedad. Si es portador, entonces tendremos nosotros que checar a los otros individuos con los cuales tú vas a cruzar para ver si no se puede difundir la enfermedad. Si está afectado, es un paciente que por naturaleza va a expresar los signos clínicos y que va a pasar la información genética a la descendencia. Perfecto, doctor. Bueno, pues con esta última pregunta terminamos el webinar de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y bueno, pues mañana los esperamos a la misma hora para hablar un poquito del uso racional de antibióticos en dermatología con el doctor Porfirio Trápala. Y bueno, que pasen bonita noche, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Adelante. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.